Quítate la tela de la cabeza. No hace falta, señor. Estoy más cómodo así. Baja. ¿Puedo abrir los ojos? Ábrelos. Baja del coche. Bueno. Señor, creo que me ha confundido. Siéntate. Yo así estoy bien. Así va a dolerme el cuello. Siéntate. Bueno. Vaya inmundicia de baño que tiene esa pal. A Mosayer se le revolvieron las tripas. Es porque aquí no vive nadie. ¿Es él? Sí. Pensé que se referían a otro Homayun. Kamal, cuéntale toda la historia mientras yo recupero el aliento. El dueño de la serrería en la que trabajas, mejor dicho, trabajabas, me refiero a ese Fereidun, que te había confiado su mansión, su lujosa mansión. Ve al grano, Kamal. Ve y trae la imagen con los 5 soles y entrégasela a Safar. ¿Qué inscripción? ¿Te lo cuento más detalladamente? No hace falta, yo mismo se lo contaré. Los policías han llevado a Fereidun desde la prisión a su escondrijo de antigüedades para comprobar si estaba todo o no. Él les ha dicho que sí, pero nos ha informado confidencialmente de que habían desaparecido algunas de las antigüedades. Lo cual quiere decir que alguien se las había llevado antes de que llegaran los policías. ¿Quién? Un gordinflón. ¿Dónde están? ¿Qué? No hagas bromas, muchacho. A Safar no le gustan las bromas. No las habrás vendido. Ten cuidado. Después querrás saber a quién se lo has vendido. Excepto los policías, Fereidun, Kamal y yo, nadie más sabe el valor de las antigüedades que están en tus manos. ¿Qué antigüedades? Una de ellas es el brazalete que viniste a venderme el otro día. Junto a Manuch, el toro, y ese tipo que no sé cómo se llamaba. Aquello no era mío, era de mi amigo. ¿El resto también lo tiene tu amigo? No queda nada, solo aquella joya. Oye, chico, Safar es un hombre muy malvado, que pierde el control fácilmente y además tiene un arma y es posible que pierda la paciencia y dispare y tendríais que arrepentiros. ¿El resto también lo tiene él? Sí. Quedaos con todas las antigüedades y vendedlas a quien os dé la gana, a Kamal o a cualquier otro. Estoy dispuesto a comprarlas por el precio que te dije. Yo solo quiero una de ellas. Esa a la que Kamal se refirió al principio. Quiero esa inscripción. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, la que tiene forma circular. ¡Bravo! Esa debes vendérmela a mí. Te pagaré una cuantiosa suma de dinero por ella. Soy más generoso que Kamal. Te daré por esa inscripción 500.000. Ahora te doy a cuenta 100.000 tomanes. ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Te parece bien? Kamal tiene razón, pierdo el control fácilmente. Estoy dispuesto a pagarte una elevada suma de dinero, ¿no es así? Sí. Tú también estás obligado a hacer un gesto de buena voluntad. Mañana nos traes la inscripción, se la das a Kamal y él te dará 400.000, ¿de acuerdo?
De acuerdo. En el caso de que no cumplas con la promesa o le des alguna excusa a Kamal en vez de la inscripción, me pondré muy nervioso y mataré a Kamal. A ver si te atreves. Levántate. Levántate, los muchachos te llevarán a casa. ¡Farad! ¡Farad! Dale 100.000 tomanes a Homayun y después lo llevas a su casa. ¡Sí, señor! Homayun, no estarás pensando en fugarte. Si haces eso, nos veremos obligados a visitar a tu madre y a tu hermano menor. No querrás que le hagamos daño. No. Kamal, ¿juegas? Qué pena que no pueda jugar con el suero puesto, si no te daría una buena paliza. Bravo. Buen tiro. Me voy, mamá. ¿Volverás para el almuerzo? Tal vez. Hola, Mohsen. Hola. Quería zumo de granada. Mamá, zumo de granada. Hola. Hola. Ven un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿A dónde vas? A buscar la casa de la señora Jabbar. ¿Quién es la señora Jabbar? La persona que se hizo cargo de la señorita Homa. ¿Y quién es la señorita Homa? La chica a la que prometí que buscaría a sus padres cuando volviera aquí. Ah, vale. ¿Qué te pasa? Estoy muy confuso. Si te cuento lo ocurrido... ¿Qué ha ocurrido? Vamos a casa. Es mejor que no estemos a la vista. Es posible que me hayan seguido. ¿Quién? El dueño de la inscripción. Ven. Ya has vuelto, Mohsen. Hola. ¿Se puede? Hola. ¿Quién te acompaña? Es Homayun. Anda, dámelo y entra en casa. ¿Qué pasa? Nada, yo mismo me encargaré de la tienda. Homayun, entra. Hola, señorita María. Hola. Creo que a Mohsen le ha ocurrido algo, mamá. ¿Qué será? Creo que está tramando algo con Homayun. Mejor dicho, creo que tienen en mente hacer algo raro. ¿Qué crees que quieren hacer? No lo sé, pero siempre quieren estar solos para hablar en secreto. Anoche también trajo a Homayun a la tienda y pude escuchar cómo cuchicheaban. No me digas. Es que son buenos amigos, hija. Me parece que lo que tú quieres es hablar mal de tu hermano. Más que le pregunté de dónde había sacado la inscripción, no lo dijo. Pues a mí sí que me lo dijo. Me dijo que se lo había dado un amigo de Homayun. Ya. Seguro que también estuvo con Homayun esas dos noches. No puedo tener más preocupaciones, hija. Dime, ¿a dónde te llevaron? Pues no lo sé. Me cubrieron la cabeza con un pañuelo negro y por más que intenté quitármelo para aprenderme la ruta, no me dejaron.
¿Quieres decir que durante todo el tiempo que estuviste hablando tenías la cabeza cubierta? No, hombre. Nada más llegar allí me lo quité y vi el lugar en el que nos encontrábamos. Era un terreno muy grande en el cual había unos 7 u 8 edificios enormes, una piscina y otras construcciones. En el aparcamiento había unos 20 coches americanos. ¿Quiénes serían? Los amigos de Feridun. Los cómplices de Feridun. O tal vez alguna banda de traficantes. ¿Qué diferencia hay? Lo importante es que eran unos asesinos con unas armas de este tamaño en la mano. Si no me mataron allí mismo, fue solo por la inscripción. ¿Dónde la has puesto? En el sótano junto a las otras antigüedades. Si quieres que te diga la verdad, hasta hoy tenía mis dudas acerca de lo que me contaste sobre la inscripción, sobre lo de viajar al futuro y todo lo demás. Probablemente ellos también se hayan enterado de las características especiales que tiene esa pieza de piedra y por eso están buscándola. ¿Y esto qué es? 100.000 tomanes. ¿De dónde lo has sacado? Cuando estaba en aquel sitio, me vi de repente en el punto de mira de varias armas. Me dije que si daba un paso atrás y me daba por vencido, iba a perderlo todo. Por eso me hice el tonto y le dije a su jefe, que se llamaba Safar, que les entregaría la inscripción, pero con una condición. Él me preguntó cuál era, y le dije que en primer lugar teníamos que quedarnos con el resto de las antigüedades. Y en segundo lugar, debía de pagarme 500.000 tomanes. Me echó una mirada por encima del hombro y entonces lo miré fijamente para que se diera cuenta de que no tenía ningún miedo. Pero la verdad es que tenía muchísimo. Resumiendo, por fin dijo que sí. Pero entonces yo comencé de nuevo a llevarle la contraria pidiéndole una cantidad a cuenta y de esa manera fue como conseguí los 100.000 tomanes. No me valoras lo suficiente, Mosén. Pero déjame decirte que si a pesar de hacerme el valiente no me mataron en aquel mismo lugar, solo fue porque temían no obtener la inscripción. Tampoco ahora conseguirán la inscripción. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Si no les damos la inscripción, vendrán a por nosotros. Querido Comayun, yo estoy decidido a hacer lo que te dije ayer. Devolvemos todas las antigüedades a la policía, excepto aquella inscripción que guardaré hasta que acabe con lo que quiero hacer. También iremos a la policía para delatar esas personas con las que acabas de hablar. Yo opino igual que tú. Creo que tenemos que entregar a la policía todas las antigüedades excepto la inscripción. Luego les damos esa dichosa inscripción a estas personas y cobramos los 500.000 tomanes que me han prometido. Yo no le daré a nadie la inscripción, Comayun. ¿Y eso por qué? Porque la necesito. Tengo que volver a viajar en el tiempo. Querido Mosén, una vez que has viajado en el tiempo y has visto tu futuro, lo que debes de hacer ahora es quedarte en el tiempo actual para impedir la boda de Anus con la señorita Marian. De verdad que una nueva excursión al año 88 no vale 500.000 tomanes, y mucho menos que nos maten esos asesinos. La verdad es que no voy a ir de excursión. Quiero hacer algo importante allí. Lo más importante que quieres hacer es llevar la foto de sus padres a esa chica llamada Homa. Eso solo es una parte. La relación que hay entre la señorita Homa y yo es mucho más importante. Mi vida. Mi futuro, mi felicidad, todo depende de aquella inscripción, Comayun. ¿Te has enamorado? ¡Ahora caigo! ¿Por qué no hablas claro, muchacho? Así que has dejado el corazón en el año 88, ¿no es así? Esa tal Homa debe de ser una verdadera señorita para haber logrado cazar a mi amigo tan hábilmente. ¡Felicidades, amigo! Ahora entiendo la razón por la que deseabas quedarte con la inscripción. Dime, ¿es que acaso tienes la intención de viajar en el tiempo para casarte con la señorita Homa y quedarte allí? Voy a traer a la señorita Homa y me casaré con ella aquí. ¿Y cómo vas a traerla? ¿No dijiste que no se puede traer nada desde aquella época? Me dijiste que llevabas un billete de 5.000 tomanes en el bolsillo, pero al llegar aquí había desaparecido. ¿Y cómo quieres que te acompañe ella? He encontrado la solución. Escucha, hay 5 imágenes del sol en la inscripción. 2 de ellas ya las he utilizado. Cada una de estas imágenes se puede utilizar para ir o volver por una sola persona. Como volveré a viajar en el tiempo hasta el año 88, utilizaré otra imagen y quedarán solo 2. La señorita Homa deberá sujetar con la mano un lado de la inscripción y el otro deberé sujetarlo yo. Luego juntaremos el sol del collar a una de las imágenes del sol y viajaremos al tiempo actual los 2 juntos. No
quieres traer a la señorita Homa en el bolsillo. Digo yo que cuando vuelvas le entregaremos la inscripción a Safar y cobraremos los 400.000 tomanes. Con ese dinero, la señorita Homa y tú podréis daros la gran vida. No, Homayun. ¿Por qué no? Entonces la inscripción ya no tendrá ningún valor. Cuando llegue ese momento, las 5 imágenes del sol habrán sido utilizadas. Homayun, mira, cuando yo vuelva aquí, me casaré con la señorita Homa y montaré un negocio para ganar dinero honradamente. Y tú también lo harás. ¿Quieres salirte con la tuya? Esa novia tuya nos va a salir a precio de oro. ¿Cómo? Me refiero a la señorita Homa. El que quieras traerla para la boda nos costará al menos 500.000 tomanes. Y cuando tú te vayas, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le digo yo a Safar? Si no le entrego la inscripción a Kamal, él me matará. ¿Sabe dónde vivimos? Mira, después de que yo viaje en el tiempo hasta el año 88, tú llamas a la policía. Les entregas todas las antigüedades, delatas a Kamal, a Safar y a toda su banda ante la policía. Buena idea, tú te vas con la señorita Homa y me dejas a mí con todo el embolado. A ver, ¿no eras tú quien decía que no había ninguna diferencia entre tú y yo, que éramos iguales? Sí, hermano, es que durante toda mi vida siempre me he sacrificado por los amigos. ¿Vienes conmigo? ¿Al año 88? Te dije que no tenía ningún sol para llevarte conmigo. Sí. Digo que ojalá esos soles también se regalaran mediante algún tipo de sorteo. Acompáñame a casa de la señora Jabbar. ¿Quién es la señora Jabbar? ¡Ah! Es la persona a la que tienes que preguntarle por la dirección de tus futuros suegros, ¿verdad? Gracias, señor. Disculpe, ¿dónde está la calle de Sama? Dos calles más arriba. Dos calles, gracias. Hola, señor Taggy. ¿Tiene bebidas frías? Hola, sí tengo. Queríamos gaseosa. ¿Cuántas quiere? Dos botellas, señor Taggy. Es aquí mismo. Allí está. Aquella es la casa de la familia de la señorita Homa, la cuarta casa después del supermercado. ¿A dónde vas? Vamos a llamar a la puerta, hombre. No acabas de pedir las gaseosas. Ahora que ya hemos encontrado la casa, vamos a la comisaría y volvemos acompañados de la policía. ¿Por qué? Hombre, es que... Se lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué tenemos que ir a la policía? ¿No dijiste que sus padres habían negociado con ella, Mosén? Sí. Muy bien, pues negociar con los niños es un delito. Ahora vamos a informar a la policía. Entonces ellos vendrán, se llevarán a esa niña y se la devolverán a sus verdaderos padres. Y tú, mientras tanto, vas a sacar una foto instantánea de esos irresponsables padres para dársela a la Homa adulta que vive en el año 88, ¿está bien? Es que la señorita Homa solo quiere conocerlos, no quiere volver con ellos, hombre. ¿Por qué no quiere volver? Porque no quiere a esos irresponsables padres. Quiere a la señora Jabbar, que se hizo cargo de ella. Déjame que haga lo que tengo que hacer. Aquí tiene. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Ven aquí un momento. Ahora vas a llamar a la puerta de la casa de la señora Jabbar para preguntarle quiénes son los padres de la niña que ha comprado, ¿verdad? ¿Es eso? No, Homayun. La señora Jabbar tampoco sabe quiénes son los padres verdaderos de la señorita Homa. Ella compró a la niña a través de un intermediario, un hombre llamado Torab Bagheri. Nosotros debemos encontrar su dirección.
Ahora entiendo. ¿Crees que si le preguntas en dónde está ese tal Torab Bagheri a quien compró la niña, ella te dará la dirección y te dirán dónde puedes encontrarlo? ¿Por qué no? Me parece que no sabes cómo funciona este mundo, hombre. Un niño no es como un vehículo que se puede comprar y vender fácilmente. El comprador y vendedor, los dos, han cometido un delito. Cuando vayas a su casa, no confesará que ha comprado a la niña. Te dirá que es su propia hija, eso si no te da unas cuantas patadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos conseguir la dirección de Torab? Lo que te dije al principio tiene su lógica. Debemos de informar a la policía. Es que si informamos a la policía, le quitarán a la niña. La señorita Homa no quiere separarse de la señora Jabbar. ¡No hay otra solución! Es que los hijos tienen que estar a cargo de sus padres. No hables sin pensar, Homayun. No vuelvas a hablar de esa forma de la señorita Homa. Perdón, hermano. Se me olvidó que ella va a ser mi cuñada. Bueno, ahora llamaremos a la puerta y diremos que somos familiares de Torab, que tenemos una deuda con Torab y que queremos pagársela y que nos dé su dirección. Entonces nos preguntará que quién nos ha dicho que ella tiene la dirección de Torab y a lo mejor tú le contestas que la señorita Homa. Lo que dije, lo de la policía... No hables más de policías ni de guardias. Dime alguna otra forma para encontrar a Torab. Hola. Hola. Hola, señorita. Hola. ¿Esta es la casa de la señora Jabbar? Sí. ¿Está ahora en casa? ¿Quién es, querida Homa? ¡Dos señores desconocidos! ¿Tú eres Homa? چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی دوتا گوه